Amigos, y en esta parte volvemos con ustedes para contarles una buena noticia del mundo del entretenimiento, del arte y del espectáculo. Sí, señores, porque el Festival Internacional de las Artes va a realizarse en Costa Rica del 6 al 15 de abril. Y bueno, a esta hora, para conocer los detalles y todas las sorpresas también que tiene preparado el FIA, el Festival Internacional de las Artes en Costa Rica, vamos a recibir a dos invitadas especiales. Ellas van a estar con nosotros en esta oportunidad, conversando sobre todos los detalles de este festival. Está Zaida Rico, curadora del Festival Internacional de las Artes, y Mariela Gramajo, que ella es dramaturga mexicana, está a cargo del espectáculo de Cosas Pequeñas y de Extraordinarias. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué bien, ¿no?, tenerlas acá, sobre todo por las sorpresas que trae este FIA. ¿Qué significa el Festival Internacional de las Artes para Costa Rica, para los costarricenses, Zaida? Buenas tardes. Bueno, primero hacer una pequeñita aclaración. Yo no soy la curadora, sino que soy la gestora internacional del FIA de este año. Ya lo anoto aquí. El curador es el señor Octavio Arbeláez, que ha preparado una oferta de 42 espectáculos y compañías de 18 países del mundo. Efectivamente, como decís, estamos a un día ya de abrir esta ventana al arte. Es un festival de todos los costarricenses, de todas las costarricenses, y es un festival que va a estar a lo largo de 7 sedes de la ciudad, para que lo disfruten los costarricenses de todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Se dice que bien, es una combinación, el festival es una combinación de todas las áreas, ¿no?, de lo que tiene que ver con de diferentes manifestaciones culturales. ¿Qué vamos a encontrar en el festival, Zaida? Pues vamos a encontrar una oferta muy variada. Tenemos un total de 92 compañías, tanto nacionales como internacionales. Van a encontrar, por ejemplo, en la Plaza de la Cultura, es una de nuestras sedes al aire libre, y allá a partir del sábado 7 van a encontrar durante todo el día opciones de teatro, danza, circo y clown de forma gratuita para toda la familia. También, por ejemplo, en la Plaza Máximo Fernández, que es conocida por todos como la Plaza Rusa, va a ser la sede de la música. Abrimos todas las tardes con grupos de música nacionales y cerramos en las noches con grupos internacionales que vienen desde toda Latinoamérica, en este caso. Y en nuestras salas de teatro, pues vamos a tener oferta nacional e internacional durante todos los días del festival. A partir de mañana viernes ya empiezan a funcionar todas las salas. Especialmente en el Teatro 1887 y en el Teatro de la Danza vamos a tener las obras de teatro infantil, que ahorita Micaela les va a contar acerca de una de estas obras que viene desde México. Sí, eso le quería preguntar a Micaela Gramajo, que es dramaturga, es mexicana y está invitada acá en Costa Rica para este festival. Micaela, cuéntanos, háblanos de esas obras, de ese espectáculo también de teatro. Pues sí, estamos muy contentas, todo el equipo, de estar, es la tercera vez que venimos a este festival, siempre con propuestas pensadas para niños y niños, pero que son disfrutables para toda la familia. Y la obra que traemos este año se llama Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Es una obra que cuenta la historia de Emma, una niña de 8 años, que vive en un lugar que se ha puesto muy violento y muy difícil. Y los padres de ella son periodistas, y ante la noticia de que el tío de Emma está desaparecido, la familia decide emigrar a otro país. Entonces, en la obra de teatro acompañamos a Emma en este proceso de adaptación a un nuevo país donde se habla un idioma distinto, donde se comen cosas raras, el clima es distinto, todo es distinto. Y ella va haciendo algunas amistades y va, digamos, poco a poco viviendo esta situación de exilio en un país nuevo. Es una obra pensada para niños y niños, pero de verdad es una obra que disfruta toda la familia por igual, grandes y chicos. Un reto también, Micaela, para ustedes como artistas que en estos momentos se están enfrentando, tienen la oportunidad de participar en festivales internacionales como estos. Si yo te digo cómo ven ustedes a nivel internacional, cómo estaría rankeado el Festival Internacional de las Artes en Costa Rica, ¿cómo lo evaluarías?
Pues este festival es en México un festival bastante conocido. Nosotros siempre tenemos colegas del teatro y de la música que cada año vienen a este festival. Así que nosotros estamos felices de poder estar aquí. Este viaje en particular es muy importante para nosotras porque con Costa Rica, digamos, arrancamos una serie de viajes internacionales con esta obra. Y para nosotros es esto muy importante, ¿no? Es una obra que, si bien podría sentirse como muy local, con una temática muy local, muy mexicana, sentimos que es muy latinoamericana, que es una situación que está sucediendo en muchos países. Claro. Y para nosotros es muy, muy importante, como parte del proceso, empezar a tener devoluciones de otro tipo de público, ¿no? Entonces estamos felices de compartir este trabajo en Costa Rica y de... Ya escucharemos mañana, después de las primeras funciones, a las niñas y niños de aquí a ver cómo viven la obra, ¿no? No, y a los padres, ¿no? También, que sí. Se enfrentan a estas realidades. Sí, desde luego. Y en esta puesta en escena hemos pensado en algo donde el juego teatral está muy evidenciado para los espectadores. Entonces esto tiene como un juego que también sentimos que es como... Estamos hablando de un tema difícil, pero lo hacemos de una manera muy alegre, compartiendo la alegría y la magia de hacer teatro, y entonces este juego queda muy puesto sobre la mesa para las niñas y niños, que pueden ver cómo los actores se transforman, cómo los espacios se transforman, las proyecciones que tenemos se hacen en vivo de manera artesanal. Entonces es un homenaje también al teatro. Ya me contagiaste, Micaela. Me contagiaste con las ganas de ir a ver la obra, ¿no? Cosas pequeñas y extraordinarias que van a estar presentando en el Festival Internacional de las Artes. Pero deja que Zaida también nos cuente algunas otras cosas que podemos encontrar para que nos llame la atención, y los que estén en Costa Rica y los que estén en toda Centroamérica también se enteren y puedan ir a disfrutar estos días del Festival Internacional de las Artes. Bueno, hay muchísimas propuestas para todos los gustos. Colombia es nuestro país invitado de honor. Ajá. Y nuestro principal eje curatorial es La Paz. Por eso también la importancia de la obra de Proyecto Perla, cómo se entiende la paz desde los diferentes países, no solo desde el acompañamiento a este proceso que está realizando Colombia. En ese sentido, les recomendamos también algunas obras como La mirada del avestruz, de la compañía Les Plos Danza, que es de Colombia, o la mítica compañía latinoamericana El Galpón, que viene desde el Uruguay para traer su obra Incendios. Además, cualquiera también puede ir a las actividades, Zaida. Son gratuitas, las entradas son gratuitas, cualquiera puede llegar a ver el festival. Mira, en las sedes abiertas, tanto en la Plaza de la Cultura como en la Plaza Máximo Fernández, las actividades son gratuitas para todas y para todos. En el caso de las sedes cerradas, las entradas tienen un costo. Pueden adquirir sus entradas por boleteriacr.com. Hay descuentos para estudiantes y jubilados. Hay un precio especial para las funciones infantiles de 3.500 colones y la entrada general es de 6 colores. Muchas gracias, de verdad, orgullosos de ver el esfuerzo que ustedes hacen. Felicitaciones también por llevar toda esta arte y también todas estas manifestaciones culturales a Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo a Zaida Rico y a Micaela Granajo, que son parte de toda la gente que hace posible el Festival Internacional de las Artes en Costa Rica, que se realizará del 6 al 15 de abril en ese país.